positiva. Muy bien. A ver, Pablo Rojas es jefe de campaña juvenil del Partido Verde, que nos mostró su polera. No es fácil ser verde, dice Pablo. Por favor, tu evaluación en torno a esta campaña preelectoral, la presencia del Partido Verde en las redes, en Facebook, en Twitter, ¿cómo han hecho y cómo evalúan este trabajo? Bueno, ahora les vamos a decir nuestro secreto, ¿no? Porque, digamos, incluso ustedes no deben tener imágenes para mostrar de nuestra página web. Tenemos, claro que sí. ¿Qué quiere apostar Priscila? Yo estoy mostrando la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, que son los temas que estábamos manejando. Ahora le cuento. Ya. Nuestro secreto. Nuestras dos cuentas así contundentes han sido Amigos del Tipnis y Defendamos el Isiboro Secure. ¿Qué tal? Ahí sí me agarraste, Pablo, me agarraste. As bajo la manga. No sabía que esas cuentas eran políticas. Claro. Entonces, la mejor manera de interactuar con nuestra gente ha sido a través del tema de la naturaleza. Y justamente una de las herramientas bonitas, simpáticas, ha sido lo que representa don Fernando Vargas y su candidatura, la defensa del Tipnis. Y a partir de la defensa del Tipnis, construir todo un programa constituido en la defensa de la naturaleza, la democracia y todo ello. Y en estas ambas cuentas, la interacción ha sido formidable, sobre todo con los temas de la naturaleza. Defendamos los árboles, las plantas, los animales, los pueblos indígenas. Ese sería un primer punto, estas dos cuentas. Una segunda, la cuenta personal de don Fernando Vargas Mosúa y de doña Margot Soria Sarabia. Lo interesante, ambos candidatos, don Fernando y doña Margot, interactúan con sus seguidores, ¿no? Y yo creo que esa es una parte fundamental. No se puede delegar la interacción. No hay nada mejor dentro de un compromiso de que los candidatos en persona hayan podido interactuar con las personas. Y no solo nuestros candidatos principales. Se han creado una serie de tiras de cada uno de los candidatos para que cuelen en sus biografías, para que ellos también puedan interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Le doy un ejemplo. Aquí en Cochabamba, casi 20 candidatos tenemos, todos tienen su cuenta de Facebook y han podido interactuar con la gente. Entonces, esa es una dinámica muy interesante que nos ha podido promover el Facebook. Y además, lo que más hemos particularizado es de que los jóvenes, sobre todo, puedan leer la propuesta. ¿Y cómo ha sido eso? Dándoles pequeños tips con imágenes y una pequeña estrofita de la propuesta, ¿no? Porque no solo es el aspecto lúdico y de comunicación, sino que los jóvenes y todos los que hayan podido entrar a nuestras páginas puedan conocer una parte de la propuesta. Si no pueden cargarla entera, ir conociéndola poco a poco. Entonces, esas han sido nuestras claves. Además, que tenemos nuestra página web, ¿verdad? PartidoVerdeBolivia.org y el tipnisesvida.net. En ambas páginas hemos podido, sobre todo, trabajar con las biografías de los candidatos y, lógicamente, lo que más nos interesa, que haya un voto razonado en función a la lectura de las propuestas. Ahora, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro han dado también su rienda suelta a la creatividad. No ha habido aquí, eso lo vamos a decir, si bien en algunas cosas macro ha habido una coordinación con el uso de la página web del Face, se ha dado rienda a la creatividad de cada uno de los candidatos. Y ha sido sorprendente cómo todos los bolivianos y bolivianas, ya sea candidatos jóvenes, candidatos con más edad, mujeres, ¿no?, han podido entrar en esta onda verde. Realmente la naturaleza, el tema que maneja el Partido Verde, se presta como para construir imágenes y memes muy bonitos.
Bueno, parte de lo que ha hecho el Partido Verde, ¿qué hizo el Partido Demócrata Cristiano? Jorge Tuto Quiroga tampoco era muy activo en las redes sociales, empezó a moverse un poco. Hay más presencia de candidatos específicos que van moviendo sus cuentas. Claro, ese es el caso de Julio Alvarado, que es el candidato por la circunscripción 8, de quien yo administro en realidad su cuenta de Facebook, la cuenta de que tiene como página también dentro de esto que es el Facebook. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tratar de llegar a la mayor gente posible de 18 años para adelante, que es nuestra población objetivo, para poder difundir en realidad nuestra propuesta. Y nuestra propuesta ha sido seguridad, trabajo y demás cosas, que el candidato mismo en realidad interactúa con la sociedad, con los vecinos y vecinas de estas circunscripciones, de la circunscripción 8 y en realidad de todos sus barrios y zonas. Entonces la aceptación de la población ha sido positiva, tenemos bastante gente suscrita a nuestra página como también a nuestra cuenta de Facebook, y nosotros la evaluamos de manera positiva en realidad esta campaña que se ha realizado bajo esta herramienta que es el Facebook. ¿Hace cuánto tiempo está el candidato o el Partido Demócrata Cristiano más o menos en las redes sociales? Julio Alvarado en realidad desde el inicio del Facebook ha estado siempre ya él interactuando con la sociedad, ya que es una persona analista económico. Entonces desde ese punto de vista él ha sido quien ha estado interactuando con los medios, con la sociedad en su conjunto, ya entrando en la carrera política. Él lo que se hizo es crear una cuenta ya personal, ya específica para el candidato, para que él pueda ya hacer una interacción con la sociedad en este aspecto. En el caso del Partido Demócrata Cristiano, Tuto Quiroga tiene su cuenta, pero Tomasa no. La candidata a la vicepresidencia no tiene cuenta. Tengo entendido de que Jorge Tuto Quiroga sí tiene la cuenta, interactúa él, la maneja él. Personalmente se saca las fotos y todo lo demás, que personalmente lo sube. No tiene una persona posiblemente encargada, la señora Tomasa, para este aspecto, pero sí el señor Tuto Quiroga. Miren, todos han utilizado la palabra de encargado, responsable. El manejar una cuenta, ya sea en Twitter o Facebook, para una sola persona, su cuenta personal, es fácil. Pero cuando tienes que manejar este tipo de hashtags, de movimientos, de repercusiones, de tendencias, necesitas un equipo. Les voy a preguntar a todos y a Pablo también, por favor, que esté atento, ¿cuántas personas trabajan en el tema de las redes sociales y en la presencia en la web del Movimiento al Socialismo? Yo no puedo decirte un número exacto porque las tendencias, y bueno, tú que eres tuitera lo sabes, se generan a partir de movimientos masivos en redes. ¿Pero no tienen un equipo establecido? El equipo somos militantes que rondamos entre, 20, 10 personas que están activas todo el tiempo. Eso, a eso me refiero. ¿Quiénes tienen la contraseña de esa cuenta para poder movilizar, postear fotos, comentarios? A eso me refiero. ¿Me dices que entre 10? Entre 10 y 15 con contraseñas y entre 20 quizás activos todo el día. Y miles que pueden ir tuiteando. Sí, ¿no? Lo que yo quiero en todo caso es que me permitas mostrarte una herramientita. A ver. Ya que estamos en esto de las redes, a propósito de lo que decía Carlos, ¿no? Acerca de las cuentas y la veracidad de las cuentas. Ajá. Hay una herramienta que no sé con qué cámara. Con esa cámara, por favor. Con esta cámara estoy. Que no es que lo diga yo y no es que lo diga el Movimiento al Socialismo, se llama twitteraudit.com, donde tú escribes, si me ayudas con el micrófono, claro que porfa. Sí. Adelante. Tú escribes la arroba y el nombre del usuario. En este caso hemos hecho Samuel Doria Medina. Ponemos ese Doria Medina y te sale cuánto por ciento de reales tiene. Tiene 96% de seguidores reales en Twitter, de seguidores falsos, un 4% de audición real. Ese es el récord de Samuel Doria Medina en Twitter. No lo digo yo, lo dice Twitter Audit. Si nos vamos a hacer Twitter Audit para Evo M Presidente, que es nuestra cuenta oficial, permítanme que cargue un poco. Tenemos un 96% de reales, seguidores reales, un 4% de seguidores falsos. Yo, que soy tuitera, también me he hecho la auditoría
y tengo un 91% de seguidores reales, uh-huh, un 9% de seguidores falsos. Lo que no quiere decir... ¿Qué es un seguidor falso? Un seguidor falso se puede pagar para tener seguidores o son cuentas inactivas. Es decir, personas a las que se les obliga, por ejemplo, a abrir un Twitter y a seguir a tal o cual cuenta y que no tienen ningún tipo de actividad en Twitter. O como lo hice yo, Valeria. Yo cuando abrí mi cuenta Twitter, no sabía ni cómo usarla y la dejé meses ahí. Y no es que sea una seguidora falsa, sino que no la entendía. Esta herramienta define como seguidor falso a cuentas inactivas o a cuentas que se han abierto solamente para hacer un seguimiento y que no tienen ningún tipo de actividad. Ahora hay gente que no le gusta tuitear, pero te sigue. Exacto. Porque quiere saber qué pones, qué informas y qué sé yo. En todo caso, lo que yo les invito a hacer a todos es que pongan twitteraudit.com, tienen el espacio, si alguien se anima con su cuenta, ¿quieres hacerlo con la tuya, Priscila? Ya, claro que sí, lo vamos a hacer. ¿Cuál es tu arroba? Arroba Prisi41 Quiroga. Prisi SC, ¿no? No, SI. Prisi. Prisi. 41. Dame un segundo. 41. Quiroga. No es mi edad. No sabía cómo tenía que abrir mi cuenta. Prisi, no sé por qué puse 41. Me quedé con eso. Le damos el ir. A ver. Para los que prefieren el iPhone. O sea, mal me va, creo, mira. Igual que a Samuel me no, va. No, este es Samuel no. Todavía. Ah, ya, yo tú dije. Yo te sigo en Twitter y tú eres una de las personas que más seguidores tiene, digamos, dentro del promedio. Tienes algo más de 10,000 seguidores, de los cuales yo me imagino que nunca has comprado seguidores. Tienes no, 50... no tengo plata. Sí, claro. Tienes 54% de seguidores reales, lo que quiere decir que tienes el 46% de seguidores inactivos.